una vez más a pregúntale al especialista este programa de radio y televisión de guerrero destinado a promover y a difundir todo lo relacionado a materia de salud desde ciencia medicina tecnología y precisamente pues el día de hoy arrancando esta nueva temporada estamos iniciando ya también un nuevo año vamos a platicar con el doctor fray serrano él es dermatólogo y vamos a platicar de un tema importante sobre todo contemplando el lugar en el que vivimos. Vivimos expuestos constantemente a altas temperaturas, al sol, e incluso la misma brisa, ¿no? la, 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 la salecita, la salinidad que tiene el mar. También esto, eh, aunque no lo veamos o aunque de pronto no lo tengamos muy presente, puede influir o tiene cierta injerencia en los problemas que podamos tener en nuestra piel. Y por eso hoy vamos a platicar cuáles son los padecimientos más comunes que hay en este tema. Eso y mucho más estaremos eh, pues platicando hoy, aquí en Pregunta del Especialista, con el doctor Fray Serrano, dermatólogo. Bienvenidos, así iniciamos. La piel es el órgano más grande del cuerpo, que junto a sus derivados, cabello, uñas y glándulas sebáceas y sudoríparas, conforman el sistema tegumentario. Entre sus principales funciones está la de proteger al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y la temperatura. La piel se compone en tres capas principales epidermis, dermis e hipodermis o tejido subcutáneo, cada una de las cuales está formada por varias subcapas a la vez. A lo largo de todo el cuerpo varían las características de la piel tales como su grosor, color y textura. Por ejemplo, la cabeza contiene más folículos capilares que cualquier otro lugar, mientras que las plantas de los pies no contienen ninguno. Además, las plantas de los pies y las palmas de las manos tienen una piel mucho más gruesa que otras zonas del cuerpo. Por todos es sabido que la piel recibe el impacto del sol, la contaminación, el agua, el jabón, los componentes de la ropa. Por ello, es considerada una gran puerta de entrada de químicos y contaminantes que dañan su protección natural y afectan a la salud. Muchas gracias y bienvenidos a Pregúntale al Especialista. Hoy en este programa Enfermedades y cuidados de la piel, como ya lo platicábamos, es importante tomar en cuenta este tema sobre todo pues por el lugar en el que habitamos, hablando particularmente de Acapulco, pero también independientemente de Acapulco y que sus temperaturas son más cálidas, también en el estado de Guerrero tenemos otras áreas donde la temperatura suele bajar y también hay cuidados que se deben de tener cuando el clima es distinto. Independientemente Dependientemente de la temperatura. Hoy, como ya lo anticipábamos, está con nosotros el doctor Fray Serrano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros, feliz año, feliz 2023. Y pues antes, antes de iniciar con el tema que hoy, hoy nos compete, conocer... Dermatología, dermatólogo. ¿Por qué es el especialista? ¿En qué consiste esta especialidad de la dermatología? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Igualmente feliz año. Okay, que gracias. todo ese año sea fructífero. Eh, el respecto al área de dermatología, el área o el término dermato significa piel, ¿no? Como uh -huh. decía en la introducción, junto con sus componentes, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículo piloso, etcétera. Dermatología significa ciencia o estudio, entonces dermatología es la ciencia o el estudio de la piel y sus anexos que componen al sistema tegumentario. Ok, es, eh, justamente era lo que le iba a preguntar. Esto del, del sistema tegumentario, quizás a lo mejor de pronto sea algo nuevo o algo que no uh -huh. es tan, tan común escuchar, pero ¿a qué se refiere este término? Justo a lo, que nos, a, a lo que nos estaba explicando ahorita. Claro que sí. Normalmente, a nivel de todo el cuerpo humano, estamos compuestos de células. Las células, el agrupamiento, forman uh -huh. tejidos, los tejidos forman órganos. Y el conjunto de órganos forman sistemas, ¿no? Entonces, de ahí partimos de que es un sistema tegumentario. El sistema tegumentario incluye piel, anexos, entre ellos glándulas sudoríparas, folículos pilosos, glándulas sebáceas y algunas terminaciones nerviosas que sentimos. Es por ello que al momento cuando nos pinchamos, nos cortamos, nos rozamos, en ocasiones sentimos como la sensibilidad un poquito aumentada, porque depende mucho la zona anatómica, es decir, no es la misma cantidad nerviosa en cara, en espalda, en, en pecho o en extremidades sean superiores o inferiores. Muchas veces cuando escuchamos el término de dermatología lo asociamos a cuestiones estéticas, ¿no? Son más como que si hay, que, que si el granito, que si el acné, pero al final hay otro tipo de situaciones que estaremos platicando a lo largo del programa, que son enfermedades importantes y padecimientos que se pueden ir atendiendo para prevenir una enfermedad mayor. Exactamente, la dermatología se especializa específicamente en las enfermedades que incluye pelo, piel y uñas. Obviamente, como cualquier eh, lado, tiene su aparato que puede ser como una subespecialidad uh -huh. en dermatología cosmética y estética, que en ocasiones se encarga como de, de regenerar la piel sana y hacerla totalmente funcional. Muy bien. Escuchábamos eh, en esta cápsula de introducción el, el concepto de piel y su función. Me gustaría que usted nos pudiera compartir, quizás a lo mejor de una manera, eh, pues a lo mejor más, más fácil, sin tantos términos este, técnicos, ¿no? ¿Qué es la piel y cuál es la función? ¿Por qué es importante cuando hablamos de la piel? Claro que sí. La piel es el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo. En ocasiones no lo vemos como tal, uh -huh. pero es un órgano que mide aproximadamente dos metros cuadrados. Okay. Es parte de los órganos, así como el pulmón, como el riñón, como el hígado, como el cerebro, es un órgano. ¿Y por qué se considera como un órgano? Porque tiene funciones diferentes. Entre uh -huh. ellas, regular la temperatura, regular el estado de humedad que tenemos a nivel corporal, regular el estado y el equilibrio hidroelectrolítico, también regula mucho la homeostasis. La homeostasis es como generar un equilibrio entre el sistema externo, que sería el ambiente uh -huh. y el sistema interno que sería propiamente ya nuestro cuerpo no claro. tiene diferentes funciones entre ellas se puede encargar de secretar diferentes hormonas e incluso sintetizar diferentes vitaminas entre ellas la vitamina d no sé si muchas veces se han escuchado como el, el exponerse mucho tiempo al sol uh -huh. puede generar niveles constantes de vitamina d en ocasiones en los recién nacidos también se, eh, se propicia el hecho de que lo pongamos sobre la ventana para que se generen niveles de vitamina D, que la vitamina D en este caso influye mucho en respecto a la formación de huesos, a la, al pelo, a las uñas, que no se tornen quebradizos, que no se caigan fácilmente. De acuerdo, esto obviamente hay que, hay que decirlo todo dentro de, de, lo, de las medidas, ¿no? de, dentro de, de lo considerable, vaya, porque también el exponerse de manera eh, constante o eh, inadecuada al sol, pues bueno, generará otros problemas que platicaremos más adelante. Me, me gustaría, eh, este, eh, doctor, eh, pues digo, conocer un poco más de lo que usted ha estado haciendo, ya nos platica acerca de su especialidad, que es la dermatología, pero también eh, nos compartía que, pues bueno, es un, un trabajo constante, una preparación constante. no, sobre todo, la medicina tiene, eh, tiene esa demanda. vaya. y en este caso, no es la excepción, nos platicaba también de la preparación y especialización que, que está teniendo. claro que sí. del hecho de ser dermatólogo incluye eh, seis años de preparación como medicina general. depende uh -huh. de la universidad en la que te prepares. hay algunas universidades que engloban de seis a siete años okay. más los cuatro años que incluye dermatología como tal la especialidad. Tienes que hacer un año de filtro de medicina interna como médico internista uh -huh. para también tener una capacitación o un desarrollo generalizado de cómo las enfermedades sistémicas, entre ellas la diabetes, las enfermedades tiroideas, el lupus, la hipertensión, pueden tener repercusiones a nivel cutánea. E incluso muchas veces diagnosticamos los dermatólogos enfermedades internas solamente viendo la piel del paciente. Como es el lupus, la presencia de las famosas verruguitas, que Ajá. se conocen coloquialmente, que se llaman fibromas laxos, la presencia de acantosis nigricans, que es un, un cuello hiperpigmentado, un cuello engrosado, junto con las axilas y algunos pliegues. Eso nos pueden hablar de enfermedades endocrinológicas, como síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, hipertensión u obesidad. Y todo esto, vaya, con el hecho, eh, por eso la preparación, ¿no? por eso todo este, este, este trabajo constante. Y eh, nos compartía acerca de, además de ser dermatólogo, eh, tiene un diplomado, nos explicaba. Sí, exactamente. Eh, bueno, tengo dos diplomados Ajá. avalados por el, la, el Comité Interlatinoamericano de Dermatología que tiene su cursal en España, que tiene su núcleo científico, que se llama SILAD. Diplomado en tricología, que es una subespecialidad de la dermatología. Uh -huh. eh, trico es pelo, logía pues es el estudio de todas las enfermedades de pelo, ¿no? Okay. Enfermedades de las uñas es otro diplomado con el que cuento, igual avalado por el CILAD y actualmente estamos haciendo un máster avalado por el Hospital Clínic de Barcelona, de la Universidad uh -huh. de Barcelona de España. Eh, de aquí nos estamos como encargando de analizar y estudiar cómo el exposoma, es decir, cómo el ambiente, el ambiente externo. Eh, los niveles de vitamina D, como la exposición continua a la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos infrarrojos, la alimentación, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera, influyen de manera per se en nuestra calidad de vida y en nuestro envejecimiento, intrínseco y extrínseco. Y justamente era lo que platicábamos en la introducción de, de, del programa, que hay muchos factores que obviamente van a determinar pues, nuestro estado físico, pero también interno, como, como ya lo expresaba este, el, el doctor eh, Frey. Eh, eh, doctor, eh, pues bueno, ya escuchamos, ya nos compartió la piel, ya nos compartió qué es el, el concepto de piel y qué es lo que, eh, el, vaya, la función que tiene. Y me surge la, la pregunta, obviamente, pues hay diferentes tipos de piel. ¿No? Eh, visualmente hay, hay muchas evidencias, ¿no? O, no es evidente que hay diferentes tipos de piel, pero eh, también clínicamente se le conocen o se tienen de, diagnosticados diferentes tipos de piel. ¿Cuáles son estos? Claro que sí. Eh, el tipo de piel por sí solo en la persona existen dos tipos de piel. La piel que se llama piel labra, que es la que no tiene pelos vellosos, y la okay. piel normal, que normalmente todas tienen eh, como algunos folículos pilosos, como uh -huh. se veía en la introducción. La piel cabelluda, que términamente le decimos y mala, erróneamente, cuero cabelludo, uh -huh. es una parte de la continuidad de nuestra piel y se dice piel cabelluda, es la que tiene mayor cantidad de folículos pilosos. Contraste, las palmas y las plantas no tienen folículos pilosos, okay. pero sí están mayor en, mayormente engrosados, no? Para uh -huh. soportar mayor cantidad de temperaturas, de presión, de manipulación, de traumatismos, etc. De acuerdo. Ahora, existen diferentes tipos de tonos de piel, claro. fototipos. Nosotros en dermatología le llamamos fototipos. fototipos Va del de fototipo 1 al fototipo 6. Los fototipos bajos, es decir, del 1 al 3, son los fototipos güeros, blancos. Que normalmente no se encuentran como en población mexicana. Nuestra población tiende a ser un poco más mestiza uh -huh. y no es el promedio, no hago excepciones, claro. pero es la población que predomina principalmente en estados como, eh, bueno, en países como eh, de América, Canadá, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, etcétera. De acuerdo. ¿no? Son los famosos güeros o blancos. De pelo rubio, ojos azules, ojos verdes, que fácilmente se broncean o fácilmente se queman. Uh -huh. En contraste, nuestra población mexicana, latinoamericana, existe a partir del fototipo 4 hacia arriba. Okay. Y más en nuestro estado de guerrero, que tendemos como una, esa, esa, defen, esa descendencia afro-mexicana. Afroamericana, y aquí interviene mucho sobre la cantidad de exposición solar que nos pudiéramos. Eh, exponer vaya uh -huh. sí no te va a soportar la misma cantidad de radiaciones ultravioleta un fototipo bajo es decir una persona blanca uh -huh. versus un fototipo alto no claro. una persona morena que sí puede ser un poquito más resistente a las radiaciones ultravioleta por la misma cantidad de melanina que pudiera tener de como me habías mencionado Obviamente todo en exceso deteriora. Definitivamente. Eh, doctor, vamos a hacer la primera pausa. Eh, claro. Estamos hablando de las enfermedades y cuidados de la piel. Estamos conociendo el término de lo que significa o lo que representa nuestra piel y la función que tiene para nuestro, nuestro organismo. Esta es la primera pausa. Quédese. Esto es pregúntale al especialista. Ya volvemos. Enfermedades y cuidados de la piel es nuestro tema el día de hoy, a quien pregunta al especialista y estamos platicando con el doctor Fray Serrano Ríos, él es dermatólogo, ya platicábamos en el primer bloque para quienes nos están sintonizando en este momento acerca de la especialidad, del trabajo, la, la constante capacitación y preparación que se lleva y se necesita para poder estar pues, al frente de una, de una especialidad como tal y platicábamos de la piel del uso, ¿no? la, eh, vaya la función que por tiene sí. la piel, que hay diferentes tonos, hay diferentes tipos de piel también platicábamos de eso. Y eh, a, a, que, quedaba ahí este, nada más eh, me, me quedó ahí una, una duda sobre eh, hablábamos de los diferentes tipos de piel, eh, diferentes tonos también, pero eh, eh, que si, por ejemplo, el famoso piel eh, grasa, no, o que la piel muy seca, o que si la piel muy pálida, sí. eso también. ¿Cómo, cómo se considera o cómo está catalogado dentro de la dermatología claro existen diferentes también es acorde a la funcionabilidad que pudiera tener o a la mayor cantidad de glándulas sebáceas que pudiera tener la piel uh -huh. existe la piel grasa que es la que tiene tiende o ser como con mayor cantidad de andar brillando todo el día, uh -huh. es la piel propensa a tener acné, la que tiene como la mayor cantidad de folículos o de, o de los poros abiertos. Existe la piel seca, que es la piel que con facilidad tiende a ponerse roja con los cambios de clima, con el clima frío, con el clima seco, con el clima cálido. Y también existe la piel mixta. Es como una fusión entre estas dos, que normalmente la piel mixta es tengo seca las mejillas, pero tengo grasosa la famosa zona T, okay. que engloba a nivel de eh, cejas, entrecejo y las muy regiones bien. perinasales. Ok, muy bien. Ahora, ¿esto también depende de cuestión eh, genética, genética o área geográfica. Genética comp es completamente. Eh, okay. Completamente. Porque si yo les digo a los pacientes, es tu piel va a ser mixta con tendencia a ser grasa, o tu piel es grasa, y solamente codificando otra vez el ADN de, al momento de nacer. Es como una moneda al aire y vamos claro. a ver si sales otra vez con piel grasa o piel mixta o piel sensible. ¿no? Digo, sobre todo lo, pre lo pregunto porque seguramente en el mercado hay mucho o cantidad invariable de productos que dicen ¿no? poder arreglar ese tipo de situaciones. Claro. ¿no? Que si eres de cutis graso, claro. eh, usa esta crema o usa estas pastillas y se va a modificar. Digo, por eso lo pregunto para sí, saber claro. también y obviamente eh, la intención de este programa es eso que usted esté informado y que pues también evitemos no caer claro. en otro tipo de problemas doctor eh, pues bueno Hablábamos de, del dermatólogo, le decía, a veces es muy recurrente el asociarlo con las cuestiones estéticas, ¿no? Solamente, pero también hay, hay enfermedades, eh, digo, las más comunes quizás que de pronto nosotros escuchamos, pues es el acné, ¿no? Eh, podría ser a lo mejor la famosa dermatitis, ¿no? Psoriasis, que son a lo mejor de pronto uh -huh. las los enfermedades o padecimientos que me vienen a la mente. ¿De qué se tratan eh, estos? ¿Y hay algunos más comunes que otros? Sí, claro. Normalmente en dermatología englobamos como los cinco padecimientos más frecuentes uh -huh. en consulta externa, ¿no? en consulta general. Entre ellos sin duda alguna es el acné. El acné es una de las principales o la principal causa de visita al dermatólogo. Y eso lo vemos que es muy frecuente entre los pacientes adolescentes, los pacientes jóvenes, porque es una condición normal entre ellas. Interfie intervienen muchas las alteraciones hormonales, ¿no? los cambios hormonales entre los estrógenos, la progesterona, la testosterona principalmente. Uh -huh. La dermatitis seborreica es otro padecimiento muy frecuente. La famosa Caspa, que uh -huh. col coloquialmente uh -huh. así la conocemos. Dermatitis es como un término general. El término itis significa inflamación. Derma okay. es piel. Okay. Entonces, dermatitis es inflamación de la piel. Ahora hay que darle un apellido a nivel de dónde tienes esta inflamación, puede ser dermatitis seborreica en tu cuero cabelludo, en tu piel cabelludo, a nivel de región centrofacial, hay dermatitis, puede ser una dermatitis atópica, que es una piel sensible, una piel reactiva, una piel delicada, que eso es más frecuente en pacientes pediátricos, uh -huh. una dermatitis por contacto, es decir, Rodrigo te aplicaste una sustancia y te expusiste al sol te irritó y te quemó lo mismo pasa muy frecuente aquí en nuestra población costera no uh -huh. que somos como de mucho de ir a la playa que ceviche limón toronja naranja nos cae el contacto de los cítricos de los químicos nos exponemos al sol y ya nos hizo una dermatitis por contacto por diferentes sustancias los fibromas laxos también es otro padecimiento muy frecuente las famosas verruguitas que salen en cuello en axilas en pliegues junto con la cantosis nígrica que muchas veces asociamos el término a que significa que el paciente no se baña o está como muy pigmentado, pero en uh -huh. ocasiones o la mayoría de las veces no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y malamente recurrimos a diferentes remedios caseros, diferentes sustancias caseras, cremas caseras, cremas que nos recetaron, milagrosas, etc. Lo único que debemos hacer es no automedicarnos, no recetarnos porque podemos perjudicar más la piel y podemos agravar este tipo de sustancias. Claro. Una enfermedad que mencionaste es la psoriasis, ¿no? La psoriasis anteriormente se conocía como una enfermedad principalmente de la piel y se presenta como algunas placas, le llamamos en dermatología, uh -huh. con presencia de enrojecimiento, de escama gruesa, que el paciente se puede encontrar con estas placas en codos, rodillas, a nivel de piel cabelluda, a nivel de espalda, puede afectar uñas y no solamente se puede comparar con hongos en las uñas que también es otro padecimiento muy frecuente uh -huh. actualmente ya se considera como una enfermedad sistémica es decir okay. los pacientes que tienen psoriasis son muy propensos a que tengan obesidad a que tengan hipertensión y a que tengan diabetes entonces por ello la el énfasis médico y un análisis como global del paciente que presenta una enfermedad a nivel cutáneo sino las repercusiones que pueden tener como claro. elevación de colesterol, elevación de triglicéridos, elevación de la presión, elevación de la, gluc de la glucosa, etc. Claro, y es que eh, de, de ahí la importancia que decíamos que aunque de pronto pasamos desapercibido lo importante que es cuidar nuestra piel, pues ahí está el reflejo de todo esto, ¿no? Muchas veces eh, eh, esto, eh, la piel, más allá de ser a lo mejor algo que se quemó uno porque está uh -huh. cocinando, puede ser algún problema interno que es importante detectar y prevenir ¿no? de, de la manera más, más, rápida, más rápida posible. Eh, doctor, platicábamos eh, eh, factores externos y es parte también de, de lo que nos platicaba dentro del estudio y preparación y capacitación que, que, que está teniendo. Esto de cómo influye el entorno a nuestra piel y a nuestro organismo, al final de cuentas, es importante también saber que hay factores o entes externos. Que pueden estarnos afectando a la piel en particular, que es el tema de hoy. Sí, totalmente. El envejecimiento se clasifica en envejecimiento intrínseco y envejecimiento extrínseco. El extrínseco es el que está determinado por los agentes ambientales, por los agentes externos. Mi tipo de alimentación, que si como alimentos muy grasosos, comida chatarra, refrescos, papas, pizzas, pastas, todo lo que engloba como mayor cantidad de azúcares. Eso interviene mucho en nuestro sistema de envejecimiento externo, ¿no? Uh -huh. Aunque lo consumamos, es algo externo que está dentro del de eh, ambiente, pero uh -huh. que nosotros lo estamos consumiendo. Eso provoca que se generen mayor estrés oxidativo. El estrés oxidativo uh -huh. es lo que provoca mayor aceleramiento en el envejecimiento cutáneo. Uh -huh. De acuerdo. Tabaquismo. Sin duda alguna, el tabaquismo es uno de los factores externos que. Tienden a envejecer al paciente con facilidad y con mayor rapidez. Lo mismo pasa con el alcohol, el alcohol, pero tiene mayor evidencia el fumar, por la cantidad de nicotina, por la cantidad de agentes y de metales que pudiera tener los cigarrillos agregados. Claro. El, la exposición solar a las radiaciones ultravioletas. De hecho, a partir de la pandemia, Rodrigo, algo uh -huh. que fue un boom, sabemos que fueron los dispositivos electrónicos, ¿no? Sí. El Laptops, celulares, televisiones, pantallas. E incluso hornos de microondas, las luces que le denominamos luz azul, la que tenemos en nuestros hogares, uh -huh. se vio que en la población mestiza de tipo latinoamericana es muy propensa a que tengamos mayor cantidad de radiaciones ultravioletas y que, aparte, dentro del espectro de la luz visible o de la radiación ultravioleta, esto influye mucho en el fotoenvejecimiento. Uh -huh. O sea, no por el hecho de decir. Yo no salgo de mi casa, ni no me asoleo, me, ¿no? Ni me asoleo uh -huh. no me perjudica, no, no estoy expuesto al sol, no estoy expuesto al calor, no voy al sol, no voy al mar, no voy a la alberca, etcétera. Uh -huh. No tiene absolutamente nada que ver, porque a nivel interno de nuestro hogar también estamos expuestos claro. a ese tipo de radiaciones, ¿no? Claro, y, y de hecho, bueno, hay, hay algunas preguntas que eso ya en el, en el siguiente bloque vamos a, vamos a platicar, porque incluso también a veces son hasta ciertos mitos, ¿no? Se vuelven mitos o se vuelven... Hace ratito que platicaba, por ejemplo, de lo del limón, que decían, oye, si te cae limón, lávate porque te manchas, ¿no? Totalmente. O, o que si, por ejemplo, que si estás tomando algún medicamento y de repente lo mezclas con algo, te vas a manchar también y no sí. lo hagas. Entonces, son cuestiones que, digo, de saber, ¿no? Desmitificar o... Con, con con decir, verificar. ¿sabes qué? Verificarlo, efectivamente. Entonces, estos agentes externos sin duda van a replicar también en, en, en lo que nosotros, en la manera en cómo vamos enveje, envejeciendo. Pero también los factores hereditarios, me imagino. Totalmente. El factor hereditario, eh, justo revisamos un capítulo en estas semanas uh -huh. del curso en el que estamos tomando del máster. Y el envejecimiento tiene un factor hereditario, que es el envejecimiento intrínseco, ¿no? Uh -huh. Normalmente las pieles que son con tendencia a ser blancas, tienden a envejecer un poquito más rápido. En contraste, los fototipos que son como un poquitos morenos, un poquitos uh -huh. afros, etc., tienden a envejecer un poquito tardíamente. Normalmente en la, en la piel de tipo blanca, los güeros, Empezamos a ver las primeras arrugas a los 30, 35 años. Uh -huh. En contraste de la población morena, que las, las arrugas se empiezan a manifestar a los 45, 50 años. Definitivamente, uh -huh. las enfermedades también de componente genético, entre ellas la diabetes, tienden a acelerarte un poquito más el envejecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces, o no bueno, nos cuidamos bien, o ya se me antoja un refresco, yo como paciente diabético, uh -huh. o ya se me antojaron unas pastas, un azúcar, o algún dulce, y eso me va deteriorando más mi sistema de la piel, mi sistema tegumentario, hablando del sistema como hablamos al principio. Claro. Y esto va teniendo un componente genético que se va agravando por el componente externo. De la radiación ultravioleta, el tabaquismo, el alcoholismo, la mala alimentación, etc. Eh, doctor, me gustaría igual platicar, eh, sabemos que pues obviamente la, el dermatólogo, como ya lo comentaba, uñas, piel, el, la piel cabelluda también, eh, pero dentro de esto... ¿Cuál sería como que el, eh, el padecimiento menor y el padecimiento mayor que pueda, se pueda llegar a tener si no cuidamos nuestra piel? ¿A, ¿A qué voy? A lo mejor la enfermedad más común, desde el hecho de que pues, bueno, ya no te asolees, uh -huh. hasta decir, ¿sabes qué? Necesitamos un tratamiento a lo mejor más agresivo o un tratamiento más fuerte. ¿Cuáles serían? Hay algunos eh, padecimientos que son las famosas manchas del sol, que se llaman okay. léntigos solares que son las manchas café, manchas oscuras que normalmente salen en el dorso de, los, de las manos o en cara, que okay. son los padecimientos benignos, por así decirlos, y más frecuentes. Eso por la exposición acumulada del sol durante toda su vida, yo de le acuerdo. comento a los pacientes. No fueron de las vacaciones pasadas, ni del verano pasado, ni de la alberca pasada. Es la acumulación que se va acumulando durante 30, 40, 50 años. En contraste es el padecimiento benigno. Me parece, doctor, si a manera de que se queden con nosotros dejamos esa respuesta para Perfecto. regresar a pausa, tengo que ir a una pausa, nosotros regresamos, estamos hablando de las enfermedades de, de la piel y de los cuidados que debemos de tener. Es el doctor Fray Serrano, dermatólogo, esto es, pregúntale al especialista. Gracias por continuar con nosotros. A quienes nos están sintonizando en este momento, estamos hablando, en pregunta al Especialista, de las enfermedades y cuidados de la piel. Y para ello está con nosotros el dermatólogo Fray Serrano Ríos, quien bueno, hemos estado platicando desde la especialidad de en qué consiste. Ya conocimos el, el concepto de piel y sobre todo cuál es su función. Y algunos agentes externos que también influyen ¿no? o que tienen que ver con los padecimientos que podemos tener en el órgano más extenso del cuerpo que es, que es la piel. Okay. Doctor, antes de la pausa, teníamos dos preguntas. ¿Cuál es el padecimiento más común o menor? ¿Y cuál es el padecimiento mayor o de, de, de más complicación? Nos decía el menor, son las manchas. ¿Cuál es uh -huh. el nombre eh, correcto de, de decirle a sí. esta enfermedad? Se llaman, se llaman lentigos solares. Lentigos eh, lentigo solares. es la presencia de una manchita. Solar, okay. secundario a okay. la exposición solar. no Perfecto. Que son los nuevos padecimientos más frecuentes. El otro polo, Uh -huh. por así decirlo, de lo benigno a lo maligno, ya sería el cáncer de piel. ¿no? Claro. Uno de los padecimientos que son bastante frecuentes en la población mexicana, también en la población guerrerense, sobre todo por las actividades a las que nos dedicamos aquí, ¿no? o porque no tenemos la cultura de aplicar el fotoprotector, o porque tenemos la cultura de aplicarlo una vez al día, o decir, sabes que yo no salgo de casa, no me lo aplico. Claro. Del cáncer de piel existe desde el más frecuente, que se llama carcinoma vasocelular, que es de los cancercitos más frecuentes, con un comportamiento no tan maligno y que si lo agarramos en fases tempranas, es, tiene una resolución y un tratamiento completamente del 100%. Muy bien. En su segundo lugar está el cáncer espinocelular, que tiene como un comportamiento un poquito más agresivo, de un 50-60% puede irse hacia tejidos profundos como músculo, hueso, algunos nervios que están periféricos a la zona de piel y los puede como contagiar ¿no? de células malignas. En contraste, el, el extremo maligno ya es el cáncer de piel de tipo melanoma. Ese sí, hay que agarrarlo, hay que hacer detección precoz, detección temprana y un diagnóstico y tratamiento primario y oportuno para darle el tratamiento de fases primarias y poder como quitarlo lo más pronto para evitar que se vaya a otras partes del cuerpo. Uh -huh. ese es el cáncer más agresivo que existe a nivel hablando de, de, cuta, de, de piel a uh -huh. nivel del cáncer cutáneo. que este sí se puede ir con facilidad y hacer metástasis a otras partes del cuerpo. y ahora todos somos propensos o estamos en la misma. digo, obviamente, dependiendo de los factores. pero a lo que voy, esto le puede dar a cualquiera ¿O hay ciertos grupos o, o ciertas cuestiones, por ejemplo, hereditarias, ¿no? uh -huh. eh, o que haya algún antecedente que propicien este, este tipo de cáncer? Sí, en población general, hablando de que no tenemos ningún componente hereditario, todos uh -huh. somos propensos a tener este tipo de, de okay. enfermedades de la piel, ¿no? este tipo de tumores malignos. Uh -huh. Obviamente, estableciendo la actividad eh, a la que uno se dedique, claro. no es la misma cantidad de exposición solar que se va a dedicar una persona que se encuentra dentro de la oficina versus un ganadero, alguien que vende en la playa o que se encuentra fácilmente expuesto a la exposición solar, claro. prácticamente entre 6 a 8 horas ¿no? durante todo el día. Pero la, las radiaciones ultravioletas prácticamente son las mismas, hay componentes y síndromes genéticos que nos hacen eh, un poquito más susceptibles a tener cáncer de piel, uh -huh. que eso es otro punto y aparte, ¿no? son componentes okay. hereditarios o enfermedades hereditarias que existe una alteración en la reparación de las células de la epidermis, ¿no? de la piel. Entonces, uh -huh. eso ya es como un tema diferente, pero en población general, sí, todos estamos propensos a desarrollar algún tipo de tumorcito de piel. Pues hay, hay que, hay que cuidarnos. Y doctor, en este sentido, pues vamos a dar paso a lo que el nombre de este programa nos dice. Pregúntale al especialista. Tenemos preguntas que el auditorio nos ha hecho llegar, eh, las cuales quizás algunas ya les hemos dado respuesta. Le pediré que a lo mejor de manera uh -huh. concreta podamos recordarlo, solamente para reafirmar y que la pregunta no, no, no quede, no quede en el, en el aire. Dice por acá, dice, ¿cuáles son los padecimientos más comunes a tratar por un dermatólogo? Habíamos eh, mencionado acné, dermatitis eborreica. Uh -huh. Fibromas laxos, las famosas verruguitas, acantosis nígricas y dermatitis atópica entre ellas. Perfecto. Dice, eh, ¿por qué los lunares requieren de atención o de cuidado? Digo, sobre todo hay unos que, pues bueno, nacemos ya con algunos lunares, pero hay otros que se van, van saliendo a lo largo de, de la vida. ¿Por qué hay que tener cuidado con ellos? Ok. Fíjese que los lunares normalmente salen al principio y eh, se llaman nevos. Es el término okay. dermatológico, ¿no? Nevos. 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 Okay. Ese es el término correcto. Eh, los nevos debemos estarlos vigilando, sobre todo los que se encuentran en áreas fotoexpuestas. Uh -huh. Fotoexpuestas me refiero a las áreas expuestas a la luz, a la luz. entre ellas cara, cuello, ve del escote, eh, brazos, eh, piernas, etc. Y sobre todo estarlos vigilando. Para ver si no tienen algún cambio en la coloración, si no están ulcerados, si no están sangrando, si no están aumentando de tamaño, porque un lunar que te esté haciendo esto, con el que usted o que uno haya nacido y tenga este tipo de cambios, nos está hablando de una transformación maligna y principalmente al cáncer de tipo melanoma, que habíamos dicho que es el cáncer más agresivo uh -huh. en la humanidad, ¿no? hablando de los tumores claro. cutáneos malignos. Ok, muy bien, entonces eso es por eso es importante, NEBOS es Nebos. el nombre científico correcto, Nebos dermatológico, de, dermatológico de los lunares. Y okay. de ahí se recomienda una exploración dermatológica cada seis a 12 meses, por ello la, la importancia de acudir al dermatólogo mínimo dos veces al dos año. Dos veces al año, ok, perfecto. Ahora dice por acá, ¿por qué salen las manchas en la piel? Las manchas. Lo que nos platicaban, ¿no? el, el término correcto de las le, ahí, existen diferentes tipos de manchas. Okay. En población eh, latinoamericana, que es otro padecimiento también que yo agregaría a la lista que mencionaba anteriormente, uh -huh. es el famoso melasma, el paño que se conoce coloquialmente. Okay. Lo vemos muy frecuente. Tarea, sal a la calle y vas a ver mayor cantidad de mujeres, principalmente, con mayor cantidad de manchas en la cara. Eso es, un, es algo que está influenciado principalmente por las cuestiones hormonales uh -huh. y por la exposición a, a, la, a la radiación ultravioleta de tipo solar. Okay. Sin duda alguna, eh, Rodrigo, algo que tenemos que hacer énfasis es el cuidarnos eh, con medidas de fotoprotección física. Con eso me refiero con un sombrero de ala ancha, eh, utilizar algún tipo de gorra, utilizar uh -huh. algún tipo de manga larga, digo que en ocasiones por el tipo de clima es, claro. es un poquito difícil, uh -huh. pero también estar utilizando el bloqueador solar. Si utilizamos un fotoprotector o bloqueador solar, que prácticamente puede, pueden ser como sinónimos, uh -huh. prevenimos la aparición de diferentes tipos de manchas, diferentes tipos de manchas de tipo melasma, de tipos de lentigos solares y de tipos de eh, hablando de cáncer de piel evitamos su aparición. Claro, y esto sobre todo yo creo que en tiempo de vacaciones, ¿no? Y, bueno, aquí en, en Acapulco puede ser eh, Semana Santa, verano, ¿no? Se, de pronto por todos lados escuchamos que el factor protector solar, ¿no? Uh -huh. eh, usa bloqueador el famoso FPS. La recomendación cuál sería, qué es lo que nosotros tendríamos que ver o buscar. Digo, independientemente, aquí la intención es de que usted acuda a un especialista y se le pueda dar la recomendación específica, ¿no? Pero digamos que de manera general, ¿qué sería lo ideal? El factor de protección solar eh, normalmente se hizo un consenso uh -huh. a, a nivel mundial y ya todos los eh, der eh, fotoprotectores dermatológicamente testeados o, uh -huh. o comprobados tienen 50 más. Con que diga 50 más, con eso es suficiente. Tiene un espectro de cobertura para que no te, uno no se queme o no se generen manchas de aproximadamente un 97 a 98%. Okay. Es decir, con un FPS 50 más, con eso tiene una cobertura totalmente. Obviamente, dependiendo de la circunstancia, lo que me preguntaba, si nos exponemos al campo, a la alberca, a la playa, o que tengo alguna actividad recreativa que me exponga directamente uh -huh. al sol, es importante que lo apliquemos cada dos horas. Idealmente se aplica tres veces al día en nuestra actividad laboral normal. Así estemos en oficina, en casa o que voy a comprar al súper uh -huh. o, o cualquiera que sea la actividad, se aplica cada cuatro horas en una vida normal. That Un right. horario que recomendamos, 8 de la mañana, 12 del día y 16 horas. Muy si bien. tenemos una exposición directa es cada dos horas. Estamos hablando de las cremas fotoprotectoras, no o un bloqueador solar, o un bloqueador protector solar. solar. Okay, de acuerdo, de acuerdo, doctor. Bien, dice por acá eh, cómo se clasifican las enfermedades de la piel. ¿Tienen alguna manera de clasificarlas? ¿Hay diferentes tipos o cómo se podría determinar ahí? Se clasifican, hay diferentes tipos de enfermedades de la piel. Existen enfermedades que son inmunomediadas, es decir, en las que interviene el sistema inmunológico. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser el lupus, pueden ser enfermedades de tipo reumatológicas, las artritis reumatoides se pueden también manifestar a nivel cutáneo, enfermedades de tipo que son como con tendencia o que son por exceso de grasa como el acné, la dermatitis seborreica, los poros dilatados, las uh -huh. hiperplasias sebáceas, etcétera. Existen enfermedades eritematosas que son como que se comportan con enrojecimiento o enfermedades como secundariamente alérgicas, ¿no? Como dermatitis por contacto, dermatitis atópica o enfermedades infecciosas. Entre ellas eh, la presencia de hongos, de bacterias, de parásitos o de virus que también pueden estar afectando la piel. La piel. Ok, perfecto. Dice, eh, ¿qué puedo hacer? Hablábamos del acné hace unos minutos. Uh -huh. Dice, ¿qué puedo hacer para controlar el acné? Volvemos a lo mismo, quizás de manera muy genérica, uh -huh. digo, la intención aquí, y, y eso lo hemos dicho en todas las emisiones del programa, aquí no es en ninguna parte sustituir la consulta que usted va a tener con especialista, la consulta médica, es simple y sencillamente informarle, y por eso, pues, todo lo que se comparte aquí es de manera genérica, sí, científica, ¿no?, con ese, con ese respaldo, pero sí de una manera muy general, lo que usted necesita... Solamente su doctor, su especialista, se lo podrá decir. Y en este caso, pues bueno, doctor eh, este Frey platicando, ¿qué podemos hacer para controlar el acné de manera general, general? Número uno es controlar la cantidad de grasa a nivel facial, con un jabón dermolimpiador con que se lave en la cara en la mañana y en la noche. Número dos, ir controlando a nivel durante el día con una crema matificante, una crema hidratante, obviamente es acorde al tipo de paciente, uh -huh. no todos los pacientes son los mismos, evidentemente. Y número tres, utilizar cremas que te ayuden a exfoliar, que te ayudan a disminuir la cantidad de lesiones o de reacciones de tipo acneiformes que nos pudieran desencadenar. Algo que se ha visto y que se hizo un estudio a nivel internacional es que la alimentación interviene mucho en el acné. Los lácteos, todos los tipos de carbohidratos, uh -huh. todos los tipos de azúcares y refrescos intervienen en la, en la cantidad de brotes que pudieran aparecer. Okay. Por eso anteriormente se creía que el chocolate, que el aguacate, que las nueces son, eran desencadenantes de los brotes de acné. No era propiamente por la grasa, sino por la cantidad de azúcar que tienen este tipo de alimentos uh -huh. okay. y que se descomponen en glucosa y eso genera un estado inflamatorio a nivel de la glándula sebácea. Ok, eso entonces en materia de, de, de acné hay que tomar esas, esas recomendaciones. Eh, decía aquí que me imagino que es el, el famoso paño, como se conoce, uh -huh. dice que es lo mejor para las manchas de la cara, me imagino que es para disminuirlas quizás, uh -huh. ¿qué se, se podría hacer? El tema de melasma, que es el, el término dermatológico, que coloquialmente lo conocemos como paño, es un tema muy frecuente también en la consulta dermatológica. Eh, número uno, fotoprotector. Medidas de fotoprotección física y tópica. Con okay. física me refiero, como había mencionado, sombrero, sombreros, gorras, gorras manga. manga larga uh -huh. y tópica, protector solar. E iniciar una crema despigmentante que no, no, generalmente no se quita al 100% el melasma, es un poquito crónico, recidivante, pero vamos a ir amortiguando su color, a ir bien. desvaneciéndolo. Muy bien, doctor, tenemos todavía en la mesa los mitos, que algunos, algunos mitos, eso los vamos a platicar ya en la siguiente, ya en nuestra recta final del programa, vamos a hacer una pausa, estamos hablando con el doctor Fray Serrano, él es dermatólogo, estamos hablando de las enfermedades y del cuidado que debemos de tener en la piel. Esto es, pregúntale al especialista. La dermatología es una especialidad de la medicina de carácter clínico y quirúrgico que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan la piel, el pelo y las uñas. Muchas de las enfermedades de la piel son reflejo de alteraciones con otros órganos. Por ello, el dermatólogo es el indicado y capacitado para reconocerlas y en consecuencia poder decidir a qué otras especialidades se debe recurrir. Se recomienda Ir al dermatólogo una vez al año para revisar el estado de la piel. Ten en cuenta que esta cita es tan importante como cualquier otra. Sin embargo, las visitas al especialista no deben limitarse a esa única, ya que si se detecta cualquier tipo de problema, se debe acudir cuantas veces sea necesario. Enfermedades y cuidados de la piel es nuestro tema el día de hoy. Estamos platicando con el dermatólogo Fray Serrano. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Estamos acompañando, estamos entrando ya a la recta final del programa del día de hoy. Escuchábamos, bueno, la dermatología como tal, cuál es la función. Ya usted nos anticipaba en, en la presentación de cuál es la función de, de la dermatología como especialidad y del dermatólogo como pues, representante de, claro. de, de esta, de esta eh, especialidad. Eh, nos eh, decía que en este caso lo mejor sería dos veces al año, es lo que se recomienda o Idealmente, se sugiere, es lo ideal. Se sugiere, y uh -huh. obviamente, pues bueno, ya si se detecta algo, pues las veces que Y sí, sea... Las veces indispensables, Exactamente. las veces necesarias, así es. Eh, doctor, eh, para ir finalizando, nos te, le, le platicaba, tenemos todavía algunos mitos o algunos algunas creencias, creencias. que se tienen ¿no? sobre pues el cuidado de la piel y algunos de sus padecimientos habíamos platicado de eh, el esta eh, es la melaza, eh, melasma melasma uh -huh. melasma o paño, paño. como comúnmente se, se conoce platicábamos que hay también hay todo un, a, 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 hay todo un mundo alrededor, alrededor de, de eso. Este, de ¿no? de desde que si el embarazo que si los riñones que si el que, que es corajudo que si el, ya porque sí. le dio el sol porque no se Quito el limón, vaya. Platíquenos, ¿es cierto? que sí? que no? ¿Qué hay de referente a esto? Lo que sí es cierto, Rodrigo, es un súper tema, muy, un punto muy importante que tocas, porque tenemos como mitos, creencias uh -huh. aquí a nivel poblacional. Eh, lo que sí es cierto es que la mayoría del melasma, no todo, pero sí la mayoría, se desencadena por cuestiones hormonales, ¿no? Okay. Los cambios en los estrógenos, la progesterona tienden a desencadenar este tipo de lesiones o de manchas a nivel facial. Es por eso que eh, de 10 pacientes, 9 son mujeres. Por las cuestiones, obviamente, en las concentraciones hormonales. Uh -huh. Cuando existe el embarazo, existen oscilaciones, es decir, cambios en las concentraciones de hormona. Y muchas veces esto lo, las tiende a ser un poquito más propensas a que se desencadene o se desarrolle el melasma. Okay. Entonces, eso sí es verdad. Acerca de que el melasma se puede desencadenar con el embarazo, cierto. De Muchas veces me llegan a consulta, doctor, tengo paño, eh, quiero que me cheque el hígado. Falso, es mito uh -huh. completamente. El melasma es una condición eh, principalmente por el tipo de piel que la paciente o que el paciente tiene, uh -huh. por la exposición solar crónica que ha tenido y no tiene absolutamente nada que ver con algo sistémico. No uh -huh. tiene nada que ver con el hígado, no tiene nada que ver con los riñones, no tiene nada que ver con los pulmones y no tiene nada que ver con el coraje, por supuesto que no. Okay. Un tema, eh, bueno, un punto que tocaste es sobre la cantidad de químicos o de cremas o de limón o de ajo o de que la sustancia o la crema milagrosa que ya me puse, ¿no? Eso sí puede desencadenar que el melasma se exacerbe. Es okay. decir, ya vengo como con una manchita, la vengo cargando, le pongo este remedio casero. Esta crema que me recomendaron y ¡pum! se prende, ¿por qué? Porque hizo contraste con el sol, ¿no? El sol lo único que desencadenó fue quemar, quemar más tu piel y quemar más la lesión y expandirse todo el melasma. Uh -huh. Por eso es importante no automedicarse y acudir con un especialista para eh, iniciar con los tratamientos específicos y adecuados a tu tipo de piel. De acuerdo. Y lo mismo, por ejemplo, cuando lo de los medicamentos, ¿no? Te dicen si estás tomando este medicamento y lo combinas con uh -huh. algo, te vas a manchar. Exactamente. Eh, digo, es también algo que se tiene que analizar, pero pues digo, hay sí. que hay que hacerlo de la mano de un especialista. Exactamente. Aquí hay que ver qué tipo de medicamentos está tomando el paciente para ver si son medicamentos que nosotros llevamos que desencadenan fotosensibilidad, es decir uh -huh. que si yo estoy tomando este tipo de medicamento claro. y salgo al sol me puede quemar. Si existen algunos medicamentos, nada más hay que ver qué tipo de medicamento es y si lo podemos eh, suprimir o, o suplementar con otro tipo de este tipo de medicamentos y de la familia. Muy bien, pues eh, doctor, vamos a, a ir ya finalizando las recomendaciones a lo largo del programa. Lo hemos dicho, lo principal es cualquier cuestión rara, distinta, diferente que usted note, ir inmediatamente a, al doctor de cabecera, no, de, de entrada y ya después de ahí puede ser. Digo porque muchas veces también, doctor, eh, cuando hablamos de especialistas. Pues también a veces volteamos a ver el bolsillo, ¿no? Y eso, y eso es también algo que de pronto, pues también pesa. Pero bueno, el doctor de cabecera es la primera, la, la primera entrada para, para poder atender. Fuera de ir al médico, ¿qué otras recomendaciones? Por ejemplo, recordar para la cuestión solar, ¿qué podemos hacer y cada cuánto? Claro que sí. El uso de un factor de protección solar uh -huh. eh, que sea de 50 más cada cuatro horas, el horario que hayamos. Mencionado, 8 de la mañana, 12 del día, 16 horas, que son las 4 de la tarde. Utilizar, si voy a, voy a ir directamente al sol, eh, me refiero a la playa, a la alberca, al campo, etcétera. Utilizarlo cada dos horas. Y sobre todo, que estar hidratando nuestra piel, ¿no? Con alguna crema eh, de, de grado dermatológico o de las que venden en el super, en el mercado, que la hidratación sea del cuello hacia abajo. De preferencia no aplicar cremas hidratantes en la cara porque eso en ocasiones algunas tienden fragancias y nos pueden irritar un poquito la piel. Obviamente aquí interviene el tipo de piel, si es piel sensible, si es piel grasa, si es piel seca, etc. Muy bien. Eh, por ejemplo, en la cuestión de eh, afeitarse, la afeitada, la depilación, habrá muchos que quizás de pronto después de afeitarse empieza uno con el enrojecimiento, mm. la hinchazón. ¿Este tipo hay forma de poder disminuir? ¿Hay algo que se pueda recomendar o sugerir? Sí, claro. El punto número uno, afeitarse ya sea con alguna crema o espuma para afeitar. Sería lo ideal mm. para evitar que exista algún enrojecimiento facial después de... Número dos, que es lo más importante, Rodrigo, utilizar el rastrillo ¿eh? en la dirección del pelo. Normalmente el pelo se encuentra viendo hacia abajo, uh -huh. sí. Muchas veces agarramos y hacemos de arriba hacia abajo. Lo que provoca eso es un enrojecimiento y que se desarrolle foliculitis, es decir, que el folículo se inflame y muchas veces nos salgan como lesiones de tipo acné. Ya. Entonces, si agarramos el rastrillo. Que no es acné, es, dilución, no es, acné, entonces, es okay. un tipo de eh, uh -huh. inflamación del folículo piloso de porque inoculamos bacteria por una mala técnica de rasurado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es agarrar el rastrillo y la única dirección es hacia abajo. De Al acuerdo. terminar, utilizo un jabón suave, un jabón eh, que se pudieran uh -huh. encontrar en el mercado. Me enjuago bien la cara para que todas las bacterias que normalmente tenemos en la piel no se inoculen. Lavamos la carita con agua y listo. Es más que suficiente. El uso, por ejemplo, de desodorantes, desde el famoso spray, desde el rolón, barra, uh -huh. eso también, pues digo, en muchos genera ciertas molestias. Claro. Entonces, la recomendación, más allá de ir al doctor, sí. ¿cuál, ¿cuál sería? Aquí, eh, los que tienen mayor cantidad o concentración de alcohol, sin duda, algunos son los que son en, en spray. Okay. Entonces, el aerosol. El, aerosol, el aerosol, aerosol, exactamente. Los que tienen menor cantidad de alcohol, y me refiero con alcohol de la cantidad química, son los que se encuentran en consistencia crema. En crema, después en rolón, al último aerosol. Hay algunos desodorantes que están en consistencias cremas y si tienen mayor concentración de alcohol, eso te hace un propenso más a que tiendas a andar un poquito irritado de la piel, uh -huh. que se genere comezón y que se generen las manchas, ¿no? las famosas manchas en axilas. Uh -huh. Entonces, como la piel está sensible, está irritada, le ponemos un desodorante que tenga mayor concentración de alcohol, quema. De acuerdo. Uh -huh. eh, pues doctor, seguramente habrá todavía algunas dudas o en este caso a lo mejor surja la inquietud, la, la curiosidad de acercarse y conocer o atender algo que esté pasando en casa referente a la piel. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos eh, contactar a, al doctor eh, Fray Serrano? Claro que sí, yo me encuentro en el Torre Médica Consultorio 702 del Hospital del Pacífico, séptimo piso. En mis redes sociales, Facebook, doctor, eh, punto Fray Serrano, Instagram, doctorfrayserrano.derma. Ahí puedes encontrar todos mis datos generales, teléfonos de contacto, teléfonos de llamadas de recepción y teléfonos de WhatsApp. Nos platicaba que eh, también da consulta eh, en, en, otras, en otras regiones de, del estado, digo, para que también seguramente sí. nos están viendo, mucha gente allá lo ubica, lo conoce, también invitarlos, ¿todavía sigue yendo para, para allá? Claro que sí, estamos en Atoyac de Álvarez Guerrero, en Multimédica Atoyac, igual ahí se encuentran en mis redes sociales las dos direcciones e incluso en una plataforma que se pueden meter en un buscador eh, muy famoso. Eh, en, en, en Google, es, exactamente, sí, en, en la plataforma de doctoralia, okay. ahí aparecen todos mis datos de datos de Multimédica Toyac y datos del Hospital del Pacífico teléfonos de recepción, teléfonos de WhatsApp y con gusto ahí nos vemos en consulta. Pues doctor, muchas gracias, gracias por compartir eh, la experiencia, eh, compartir este, este tema con nosotros. Eh, no me gustaría despedirnos sin antes saber, pues digo, ya, ya se ha convertido en una, en una tradición, a lo mejor parte también de la curiosidad de uno. ¿Algún caso, alguna, alguna situación que usted tenga muy presente o que haya sido hasta el día de hoy quizás el reto? Pues más, más grande que, que, que ha dado su profesión o en el cual esté, que le haya dejado satisfecho, ¿cuál, ¿cuál podría ser? Algo que me gustaría recalcar, Rodrigo, es acudir siempre con médicos que estén certificados. Eh, uh -huh. Me tocó un caso de que acudieron con un personal uh -huh. no capacitado, no certificado, que me parece no era ni médico. Sí. Se inocularon diferentes bacterias que tienen una multiresistencia a tratamientos antibióticos y que el tratamiento son crónicos durante 8 meses, 12 meses. Sí. Entonces son retos para el dermatólogo, para el médico y sobre todo para el paciente. Claro. Tomando en cuenta que son tratamientos que debe tomar diario, dos, tres veces al día, más inyecciones, más los suministros que... En cantidad de probióticos, obviamente eso deteriora la calidad de vida del paciente. ¿no? Uh -huh. Son retos que normalmente nosotros, como médicos dermatólogos, nos enfrentamos entre las diferentes iatrogenias que pudieran hacer otro tipo de personal. Siempre, siempre acudir con personal certificado ante las diferentes instituciones de salud a nivel nacional. Pues es el doctor Fray Serrano Díaz, dermatólogo, a quien le agradezco nuevamente el estar aquí con nosotros, el compartir la experiencia y por supuesto la información referente a nuestro tema, que es enfermedades y cuidados de la piel. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta en particular, si tiene alguna duda específica, lo puede hacer llegar. Por supuesto, a las redes de aquí de Radio y Televisión de Guerrero. Se puede poner en contacto directamente con el doctor y por supuesto invitarlo a que nos veamos y nos escuchemos la próxima, la próxima semana aquí en Pregúntale al Especialista. Recuerde que si usted se perdió este programa o quiere, eh, pues nos está sintonizando ahorita y ya está finalizando, o quiere decirle a algún familiar que lo vea. Nos puede también ver en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero. Ahí se va a poner, ahí se va a colocar el programa también para que usted lo pueda ver, para que lo pueda compartir con sus familiares y por supuesto la invitación a que se quede con nosotros. Muchas gracias a nombre de todos los que hacen posible este programa. Le agradezco su atención, que se la pase muy bien y nos vemos la próxima.